para tomar conocimiento de los avances positivos que se vienen realizando a partir de fines de diciembre, cuando se produce el corte de luz en la planta de Garupá, y a partir de eso se fueron generando concomitantes muchos problemas, no solamente con el tema de falta de energía, sino con la rotura que se viene produciendo en el acueducto que va desde Miguel Lanús, que va desde Miguel Lanús hasta Itambehuazú. En esto, ustedes saben que hubieron reuniones, muchas reuniones. En una de ellas, de esas reuniones, a donde Alberto Penayo, y donde Tiki Marquesini, y donde Roque Gervasoni y SAMSA firman un acuerdo donde se iban a buscar las medidas pertinentes para ver cómo se podían utilizar o reutilizar redes nuevas que está haciendo el Plan Belgrano y algunas redes anteriores que tenía APOS en su momento. Posteriormente a eso, el día martes nos reunimos con la gente de Limas, que es la responsable también de lo que es el Plan Belgrano, a donde con la empresa Rollo Borcón y SAMSA se presentan alternativas que tenían que ver con varias bypass que se iban a hacer en distintos lugares para poder no solamente amorigerar los problemas de la rotura del acueducto, sino también poder utilizar las redes que ya estaban hechas sobre la ruta 12 que había hecho el Plan Belgrano, para poder llevar fundamentalmente más volumen de agua y con una forma más continua a lo que era fundamentalmente Garupá. Por eso en esta semana se terminaron de realizar esas obras que se tenían previstas con anterioridad. Lo que pasa que los elementos que se utilizan no estaban todos aquí en Posadas, se tuvieron que traer de Buenos Aires también. Y bueno, hizo que esto se demoraran los tiempos, pero ya está hecho. O sea, lo positivo, que no solamente eso ya está hecho, sino que se comenzó también la obra nueva que el IPRODA toma la decisión, el gobernador de la provincia, de la inversión de el nuevo acueducto que va a reemplazar a este que tantos problemas nos está teniendo. Yo lo voy a dejar al gerente general de SAMSA para que haga las explicaciones de lo que técnicamente se hizo, que era lo que en parte se había acordado, pero se duplicó, triplicó mucho de lo que tiene que ver con eso. Es importante destacar que en la ciudad de Posadas y en Garupá, la capacidad que tiene instalada el suministro de agua potable para poder abastecer a todos los ciudadanos de ambas ciudades es totalmente el necesario y suficiente para garantizar la calidad del servicio las 24 horas del día. O sea, las inversiones que se estuvieron realizando en los últimos 20 años, tanto por la empresa como por la provincia de Misiones, han sido suficientes como para abastecer continuamente y no hay ningún problema estructural en el servicio. Eso es muy importante destacar porque hace años atrás esa situación no existía, ¿no? Ahora bien, sí pueden haber problemas coyunturales, problemas puntuales que pueden afectar la prestación del servicio, como ha ocurrido durante los principios de este año. Esas fallas se debieron a tres causas fundamentales. Uno es la rotura de un acueducto que abastece de agua potable desde la planta de Villa Lanús, que ha construido el IPRODA, hasta San Isidro. Ese acueducto tiene unas fallas y salidas de servicio frecuentes, más de las normales, fundamentalmente, según lo que determinaron los técnicos, que son problemas de materiales que eran ajenos a lo que se llama vicios ocultos en la construcción, ¿no? Luego, hay cortes de energía también bastante frecuentes en la zona sur de Posadas y en Garupá, que también afectan la prestación del servicio de agua. Y como último punto, que es muy importante también, es mencionar que hay usuarios que existen en sistemas desvinculados al servicio de SAMSA, o sea que existen cooperativas, asociaciones vecinales, que muy frecuentemente, cuando tienen algún problema en el suministro de agua, se conectan clandestinamente a las redes de SAMSA. Esa situación afecta en forma muy importante el servicio que presta la empresa en esa zona, ¿no? Entonces, ante estas tres situaciones, hay un plan de trabajo que venimos desarrollando, tanto SAMSA como el gobierno de la provincia, como la nación también, con un conjunto de obras para solucionar estos tres problemas. Fundamentalmente lo que les quiero mostrar
es una obra que... ¿Es la siguiente? Hay 10 puntos estratégicos en esta obra que van a llevar a la solución definitiva de estos problemas coyunturales. En primer lugar, con respecto a las roturas frecuentes del acueducto, se está trabajando en la reconstrucción completa del acueducto. Esto es una obra que ya ha comenzado a ejecutar el IPRODA. Es una obra muy importante que actualmente está en ejecución desde en la zona, digamos, del mercado central aproximadamente. Esta obra va a reemplazar, digamos, al acueducto que va desde el mercado central hasta el A4, que es la zona que más frecuentes rupturas tiene. Y bueno, es una obra muy importante porque va a solucionar gran parte de eso. Al mismo tiempo, nosotros, SAMSA ha hecho una serie de inversiones para poder abastecer a toda la zona que tenía una, como consecuencia de la reparación de las roturas estas, tenía un corte de suministro en forma alternativa a través de otros acueductos, ¿sí? Que se denomina fundamentalmente bypass, ¿no? ¿Eso qué significa? Nosotros hemos puesto en funcionamiento en la obra número 1 un acueducto que se ha construido en la obra que lleva adelante el Plan Belgrano, ¿sí? Por parte de la Nación, que ya está, ahora les voy a mencionar esa obra que es muy importante, pero parte de esa obra, como ya estaba terminada, la pusimos en marcha, la interconectamos al sistema y ese acueducto permite ahora tener una capacidad de suministro en forma de bypass al acueducto, a una parte del acueducto que va de Villa Lanús a la ruta 12 en forma alternativa ante una falla. Entonces, hoy por hoy, cuando hay una falla en el acueducto de 500 milímetros, nosotros podemos repararlos sin cortar el servicio. Asimismo, como segunda obra importante que también está finalizada, se ha puesto en marcha un acueducto que también construyó el Plan Belgrano, que va por la ruta 12, ¿sí? Desde la zona de Villa Lanús hasta el barrio Vida Bonita. Ese acueducto ya se ha puesto en marcha, ya se ha interconectado a toda la sección 11 de Posadas, que tiene ya un abastecimiento en forma diferencial a lo que tenía el sistema centralizado y ya no es afectada por estos tipos de cortes por roturas del acueducto mencionado, ¿no? Luego tenemos otra obra muy importante, que es, si bien el IPRODA está construyendo esta obra del nuevo acueducto que va a ser la solución definitiva, nosotros hemos readecuado algunas instalaciones que teníamos como para hacerla funcionar como un bypass a este acueducto, mientras tanto. O sea, mientras que se hace la obra, nosotros ahora podemos reparar el acueducto que va desde la ruta 12 hasta la 4 sin necesidad de cortar el abastecimiento, ¿sí? Eso es lo que se marca como obra número 4 y es una readecuación del sistema de abastecimiento de la empresa para estas condiciones particulares de abastecimiento, ¿no? Luego hay una quinta obra que también está finalizada, que es un abastecimiento independiente para los barrios Cocomarola Este y Cocomarola Oeste y algunos barrios aledaños, directamente de la estación de bombeo del barrio 4, que anteriormente se abastecían desde la estación de bombeo de San Isidro. Este nuevo acueducto de 200 milímetros que hemos puesto en marcha va a permitir, digamos, tener mejor abastecimiento tanto a esos dos barrios mencionados como también en la zona de San Isidro, ya que va a quedar descargada, digamos, de la demanda de estos barrios. Luego hay algo muy importante también que mencionar, que son las obras de energía eléctrica. Nosotros estuvimos reunidos, gracias también a la participación del ente regulador y con la Municipalidad de Posadas, con la gente del EMSA, ¿sí? Para plantear la problemática, en la cual ellos estaban totalmente en conocimiento, que tenemos sobre algunos cortes reiterados de energía eléctrica en las estaciones de bombeo, ¿no? Ante esas reuniones que hemos tenido, se estableció un cronograma de atención especial para nosotros, el cual siempre lo han tenido, pero bueno, en este caso en particular va a haber más hincapié en ese aspecto. Y un conjunto de obras, que en primer lugar hay una nueva línea de energía eléctrica que construyó el IPRODA, que alimenta a la planta potabilizadora de Garupá, que esa planta potabilizadora es la que más fallas de energía eléctrica tiene en todo el servicio de agua potable. A partir de ahora, la puesta en marcha de esta línea fue hace, creo, 2 semanas aproximadamente, y de la puesta en marcha de esa línea hasta el día de hoy, solamente un corte de energía eléctrica hubo en la planta de Villa Lanús, de Garupá, perdón, la cual tenía corte periódicamente, ¿no? Entonces, bueno, ese es un avance muy importante.
y ahora se está por interconectar una nueva línea de alimentación eléctrica a la planta potabilizadora de Villa Lanús. Esta nueva alimentación es parte de la obra que está haciendo el Plan Belgrano en Misiones, y solamente falta hacer unos trabajos de interconexión, pero la obra está finalizada, y también mejorar los cortes de servicio de energía eléctrica que hay sobre la planta potabilizadora de Villa Lanús, ¿no? Que era uno de los problemas también que teníamos. Y por último, está el tema que es muy importante, lo que hablábamos del abastecimiento a los asentamientos o barrios que estaban desvinculados y se conectan clandestinamente a nuestra red. Ese problema puntual se debe a que, si bien la capacidad que tenemos instalada en el servicio de agua potable es suficiente para abastecer a los usuarios actuales de SAMSA, no existe capacidad suficiente para ampliar el servicio para los próximos años, para el crecimiento vegetativo que hay, o para algunos sistemas desvinculados que existen, ajenos a la prestación de servicio de SAMSA. Entonces, hace ya 5 años, SAMSA hizo un plan maestro de expansión del servicio de agua potable y cloaca, que fue presentado a la provincia de Misiones y luego fue presentado en la Nación. Luego también tuvimos reuniones con organismos multilaterales de crédito y finalmente conseguimos financiación por parte del CAF, el Centro Andino de Fomento, para la inversión en este tipo de obras. Hay que destacar este tipo de obras de gran envergadura, estamos hablando de obras de miles de millones de pesos, son financiadas en toda Argentina por la Nación, ¿sí? A través de planes específicos que existen en el ENOSA o en el Plan Belgrano. Bueno, esta obra que fue aprobada en un tercio de la obra, o sea, es una tercera parte de 3 partes que consiste el plan de abastecimiento, asegura el crecimiento vegetativo de Posada y Agrupá para los próximos 20 años, ¿sí? Y aparte permite conectar a todos estos sistemas desvinculados que existen al sistema centralizado de SAMSA. Este primer tercio de la obra es una obra que ya tiene 2 años de ejecución, ya está aproximadamente en un 95% de avance. Es una obra que en la provincia de Misiones la gestiona el IMAS, ¿sí? Pero bueno, nosotros tenemos pleno contacto con ellos, hacemos un seguimiento porque fue un proyecto nuestro. Esa obra consiste en una ampliación de la planta potabilizadora de Villa Lanús, que actualmente tiene una capacidad de 1.200 metros cúbicos por hora y se agregan 1.800 metros cúbicos por hora más, para 1.600 metros cúbicos por hora más, lo cual va a tener una capacidad final de 2.800 metros cúbicos por hora. Hay un acueducto nuevo que se llama Troncal Sur, que tiene aproximadamente 14 kilómetros, que va desde la planta de Villa Lanús hasta Santa Inés aproximadamente, pasando por la estación de Don Santiago, que es una de las estaciones principales de rebombeo que tenemos en Agrupá. Y asimismo ejecutaron redes de agua potable en distintos puntos que en el plano se ve como puntos nuevos. Hay redes de agua potable nuevas en el barrio Santa Cruz, en el barrio Porvenir, en el barrio Don Claudio, Piedras Blancas, Horacio Quiroga, bueno, y algunos otros barrios más que no estaban conectados a nuestros servicios, se hizo las redes nuevas. Y cuando entren en funcionamiento esta planta potabilizadora, van a entrar directamente a funcionar con el sistema centralizado de la empresa, ¿no? Esta obra es muy importante, como le estaba contando, porque asegura el abastecimiento en esta primera etapa para Agrupá y el sur de Posadas. Y en la segunda y tercera etapa hay acueductos para la parte norte de Posadas y el centro, que bueno, que también estamos gestionando con la provincia como para que esas obras no se corten y que tengan continuidad, digamos, para que pueda ser ejecutada en su totalidad. Pero bueno, eso va a solucionar el problema de las conexiones clandestinas, por ahí que estamos teniendo en los sistemas de abastecimiento nuestros en la zona de Agrupá. Bueno, en resumen, acá también tenemos algunas fotos sobre los trabajos que estuvimos haciendo durante este mes, de interconexiones de los nuevos acueductos, las puestas en funcionamiento. Aquí es la interconexión del bypass del acueducto de 500 milímetros, que es el que tiene fallas, con un acueducto de 300 milímetros que va en paralelo. Y los barrios beneficiados fundamentalmente con esa importante obra. Bueno, también tenemos parte de la misma obra, pero bueno, más al norte también hay otra interconexión que estamos haciendo. Todas estas interconexiones fueron con financiamiento de SAMSA, ¿no? Luego también hay una interconexión de un ramal T muy importante en el acueducto de el 500 milímetros. Y tenemos también algunas fotos de el suministro ya en baja presión a la sección 11 de Posadas de este acueducto a través
unos sistemas de regulación automático de presión que hemos instalado como para que tenga una presión continua en toda la sección 11 de Posadas. A través del acueducto nuevo que hemos puesto en marcha, como les comenté, que es parte de la obra del Plan Belgrano. ¿Todo esto va a solucionar el problema de agua que están teniendo ahora los vecinos tanto de Agrupada de Posadas? ¿O se ha presentado y en cuánto tiempo? Sí, bueno, por eso es lo que estoy contando. O sea, gran parte de estas obras ya están en funcionamiento. Ahora hoy estamos anunciando, digamos, la puesta en marcha de estas obras. Seguramente los próximos días, como todas las obras nuevas, hay unos días de puesta en punto. Nosotros decimos de encontrar el setup del sistema, o sea, de encontrar las condiciones de funcionamiento adecuadas al nuevo sistema. Pero bueno, estas obras ya están terminadas. Estas obras tienen como finalidad evitar los problemas puntuales que estamos teniendo, tanto de la rotura del acueducto como los problemas de energía eléctrica, ¿no? Y el problema también porque gran parte, digamos, de las protestas que hubo en los últimos días se deben muchos a usuarios que no son pertenecientes al servicio SAMSA, sino también servicios que, como le comentaba hoy, están descentralizados de la empresa y por algún problema tienen algún problema en el suministro, ¿no? Nosotros, o sea, la idea que tenemos es esa, prestarle el servicio también a esos usuarios. Para eso necesitamos sí ampliar la planta potabilizadora y poner en marcha el nuevo acueducto, que, como le dije, esa obra está en un 95% finalizada. A ver, es una obra de 500 millones de pesos, ¿no? Es la obra más importante de los últimos 20 años en Posadas y Agrupá. Esa obra ahora está en este momento tuneleándose, pasando por abajo donde es la garita, y esa obra, luego de ese tuneleo, va a poder, digamos, entrar en funcionamiento y conectarse a gran parte de los usuarios que hay descentralizados y que también afectan por ahí el suministro de SAMSA en esas mismas zonas, ¿no? Porque justamente están consumiendo agua en lugares donde no deben estar conectados. Son obras de gran magnitud, por lo que se puede ver, ¿no? Importantes. Digo, el deterioro de todo lo que hoy se está arreglando por parte, se está haciendo nuevo, ¿viene de los años? ¿Es natural que sea así? ¿Qué pasó? No, mire, como yo le he comentado hoy, en el sistema de agua no hay un deterioro generalizado del sistema de agua ni nada de eso. No quise dar esa impresión cuando expliqué el problema. Es más, hoy por hoy en Posadas la tecnología aplicada a la prestación de servicio es una de las más altas que hay en la Argentina. Hay cosas que son muy técnicas, pero por ejemplo nosotros tenemos un 60% de las redes de distribución construidas a través de algo que se llama distritos de regulación automática de presión o distritos hidrométricos. La ciudad que nos sigue en la Argentina es Córdoba, que tiene el 40%. Esa es la última tecnología que se aplica en el mundo en la distribución de presión. Tenemos un sistema de telecontrol automático de todos los puntos de producción. O sea, la tecnología y las instalaciones no tienen deterioro y son adecuadas. Hubo un problema puntual sobre un acueducto que, como yo les dije, puede ocurrir, digamos, lamentablemente. Los vicios ocultos en cuanto a los materiales de construcción de los acueductos es algo muy, muy difícil de detectar, porque en toda la Argentina solamente el INTI hace ese tipo de ensayos sobre los materiales y las empresas lo único que pueden hacer es verificar que tengan un sello de garantía del INTI, de IRAM, digamos. Estos sellos lo tenían, digamos, es una fábrica argentina incluso que ha tenido problemas también en otros lugares, pero con la misma construcción de ese tipo de acueductos que el material se llama polietileno de alta densidad, que es lo último también en tecnología que hay. Bueno, luego de la puesta en marcha en carga del acueducto ese, en funcionamiento normal, empezó a tener fallas más de lo normal, ¿no? Entonces, al día de hoy, es un acueducto que es nuevo, digamos, no tiene mucha antigüedad, es más, el más nuevo que hay en el sistema. Por eso no es un deterioro del tiempo, ¿no? Bueno, se tomó la decisión directamente de empezar a reemplazarlo, y la parte que no la reemplazamos, mientras tanto, estamos abasteciendo con bypasses, digamos, cuando hay una falla en ese acueducto, para no cortar el servicio mientras que dure la reparación. ¿En ese relevamiento que hicieron, detectaron las conexiones clandestinas, cuántos encontraron y, bueno, qué soluciones para esa gente, bueno, que padece la falta de agua? Sí, bueno, hoy por hoy nosotros tenemos 63 asentamientos poblacionales conectados al servicio de SAMSA. Esos asentamientos poblacionales, legalmente se llaman asentamientos poblacionales inicialmente precarios. No todos son igual de precarios, digamos, algunos tienen un grado de informalidad mayor que otros, y algunos son algunas cooperativas, asociaciones vecinales que no son asentamientos precarios, sino que tenían su autoabastecimiento y por algún problema de que cuando tienen poca escala para poder suministrar el servicio, o sea, tienen una perforación con pocos usuarios abastecidos, muchas veces no juntan los recursos necesarios como para hacer un mantenimiento de la perforación o de alguna pérdida que tienen, y entran en conflictos financieros que al final hace el colapso del servicio, ¿no?
El tema es que la expansión del servicio SAMSA ha llegado ya a lugares cercanos, a todos estos lugares de abastecimiento independiente. Antes estábamos lejos, ahora estamos cerca. Y a veces no tienen la mejor idea de conectarse clandestinamente al servicio. Eso también perjudica el servicio nuestro y tampoco mejora mucho el de ellos. Pero bueno, esa solución está dada por la obra esta que yo le comentaba del Plan Belgrano, ¿sí? Que es una obra, como le dije, la obra más importante de los últimos 20 años en Posadas, seguramente en Misiones también, y está ya por ejecutarse. Creo que el plazo de obra eran 40 días, así que una vez puesta en marcha esa planta potabilizadora, el personal de la empresa actualmente está haciendo curso de capacitación para operar la nueva planta, por ejemplo. O sea, es inminente la puesta en marcha de eso, y eso va a hacer que ya se han construido nuevas redes a muchos de estos barrios. Las redes son todas nuevas para poder ser abastecidas por el acueducto nuevo, y entonces van a ser incorporados al servicio próximamente. Gilbert, ¿qué va a pasar o qué pasa con este pedido de que no se facture mientras el servicio no se pueda brindar normalmente? Sí, bueno, esa es algo de la declaración sobre el diario. Bueno, esas son cosas legales, digamos, ¿no? La presentación de hoy era algo, la cuestión técnica, digamos, de mostrarles las obras que se han hecho y los problemas que tienen, que yo creo que la gente al final lo que quiere es tener agua, en el fondo. Y lo otro es todo secundario, pero bueno, con estas obras nosotros vamos a garantizar que las fallas que estamos teniendo durante el último tiempo, estas fallas esporádicas y que no eran programadas, las estamos solucionando a través de las obras estas que le mostramos, ¿sí? Luego esas cosas judiciales ya se determinarán en la justicia o el ente regulador. A ver, en Misiones tenemos un marco regulatorio, hay leyes, hay un contrato de concesión que regula la prestación de servicio y asigna las responsabilidades y las actuaciones en casos de emergencia, ¿no? Está todo establecido, digamos. Entonces, bueno, la justicia determinará lo que tenga que determinar y se destacará, por supuesto. Usted habla de una inversión de 500 millones de pesos, ¿no? ¿Cuánto le toca a SAMSA? Porque está hablando de que son parte del Plan Belgrano y de crédito pedido al CAF. Exactamente. Sí, eso es lo que le comentaba hoy. En la Argentina, los sistemas de abastecimiento de agua, en general, están casi todos a cargo de las provincias, ¿sí? Son sistemas provinciales. En algunos lugares, como Misiones, un ejemplo de ello, existe un grado de cooperativismo muy grande. Entonces, en el interior de Misiones, casi todas las prestaciones de servicios están a cargo de cooperativas, que muchas de ellas también entran bajo el ámbito de regulación de la misma provincia, ¿no? Eso en cuanto a los sistemas centralizados. Los sistemas descentralizados generalmente son abastecidos por los municipios. Las inversiones, tanto para los sistemas centralizados, descentralizados y provinciales, se realizan en diferentes ámbitos. Hay inversiones en infraestructura importantes, tanto en energía eléctrica como en gas, como en agua, como en vivienda, que se financia a través de la nación. El sistema de la Argentina de reparto de impuestos es de esa manera, ¿no? O sea, todos aportan al sistema central. Sí, bueno, pero igualmente por eso es lo que digo. O sea, SAMSA tiene la concesión de la explotación de servicios, lo que hacía APOS en su momento, ¿no? Y las asignaciones que también APOS tenía. Las que no tenía no las tiene, ¿no? Es igual que antes. Entonces, como le comentaba, hoy por hoy, a ver, en Buenos Aires está haciendo una planta potabilizadora que es la más grande de Latinoamérica. La pagamos entre todos, entre los misioneros, entre los porteños, entre los santiagueños, todos pagamos esa obra solamente para los porteños, ¿sí? ¿Por qué? Porque la financia la nación. Esta obra también la estamos pagando entre todos los argentinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la financia la nación. En los últimos 10 años en Chaco se triplicó la capacidad de producción de la planta potabilizadora en Resistencia y alrededores. También fue financiada todo por el ENOSA. Todos son fondos nacionales. O sea, los servicios, la tarifa que cobran los servicios públicos no tienen incluida la inversión en infraestructura de gran envergadura. ¿Qué significa? Que si usted, como por ejemplo, el único país del mundo yo conozco que la tiene es Chile. Chile es un país que tiene el 100% del servicio de agua privatizado, es el único país del mundo que el 100% es privado, y el 100% de la inversión en infraestructura la tiene la tarifa. Ahora, los chilenos son capaces de pagarse esa tarifa. Entonces, el 90% de los chilenos está subsidiado. Todos, no solamente la gente de bajos recursos económicos, todos. ¿Por qué? La tarifa es tan cara para poder financiar obras de infraestructura que es incapaz de pagarlo a través del servicio. Entonces, el gobierno al final paga las obras de infraestructura a través del subsidio de las tarifas que tiene la gente. O sea, en definitiva, en todos los lugares del mundo, el servicio de agua debería ser un servicio barato para que la gente pueda tener acceso, pero solamente con los costos de explotación del servicio, no la obra de infraestructura grande. A ver, la empresa SAMSA ha hecho inversiones en los 19 años que está, cercanas a 700 millones de pesos, ¿sí? ¿Eso qué permitió? Permitió que hoy tengamos el doble de usuarios de cloacas que lo que había al inicio de la concesión,
Sí, un poco más, casi el triple, el doble de usuarios con servicio de agua, todo con inversiones propias de la empresa. Hoy tenemos una capacidad de producción que es el doble de la que había antes. Tenemos tratamiento de sistema cloacal que antes no existía. Y muchas de estas inversiones fueron hechas por SAMSA. Inversiones fueron hechas en forma compartida con la provincia de Misiones. El IPRODA ha hecho muchas inversiones para barrios de viviendas nuevos que ha hecho. O sea, imagínense, el IPRODA cuando construye barrios de vivienda, la mayor parte de... Bueno, yo no puedo opinar mucho de eso, pero es lo que conozco. La mayor parte de la inversión no está en las viviendas, sino en toda la infraestructura básica para construir las viviendas. El IPRODA, por ejemplo, construyó la planta potabilizadora Vidranús, construyó acueductos, sistema de rebombeo, transmisión de energía eléctrica, transformadores, hizo las calles, los cordón cuneta, creo que hasta puso wifi, red de gas. Todo, no solamente hizo la vivienda, gran parte de la inversión en los nuevos barrios es la infraestructura básica, ¿sí? Para que transiten los colectivos, los servicios públicos. Entonces, eso tampoco lo hizo SAMSA, digamos. SAMSA presta el servicio, ni lo hizo EMSA, ni lo hace la empresa de gas que haya, ni la empresa de telefonía celular, ni nada de eso, ¿no? Ni la empresa colectiva tampoco construyó las calles. Entonces, esa infraestructura básica siempre está financiada por la Nación. La básica, básica, estamos hablando de obras de este importe, ¿sí? Esta obra finalmente es una obra de 1.500 millones de pesos, ¿sí? Una obra que ni la provincia la puede financiar. Entonces, es una obra que la financia la Nación, o aparte no la financian de bueno, digamos, ¿no? O sea, la financia porque hay leyes que especifican las responsabilidades de la financiación de cada tipo de obras. Ahora, luego hay obras de menor envergadura que sí financia la empresa, como yo le dije hoy, que vienen con recursos propios de la empresa, como los 700 millones de pesos que yo le comentaba, ¿no? Y otras obras que también ha hecho la EBI. La EBI ha hecho muchas obras como parte de la afectación que tiene Posadas y Garupá y otras ciudades que se afectaron en el embalse. Entonces, bueno, como se afectó el embalse, hizo obras de costanera, readecuación de redes de agua, de cloaca, en toda la zona de incumbencia, bajo la responsabilidad de ellos, ¿no? Entonces hay una inversión compartida por todas las partes.